El testigo, artífice del primer colapso, está a nuestras puertas. Antiguamente se creía que era una fuerza llamada oscuridad. En cambio, se reveló como una entidad que blande la oscuridad contra nosotros. Habló mediante los espectros y nos ofreció la salvación si nos sometíamos. Nos negamos. No conocemos sus verdaderas intenciones, pero suponemos que busca terminar lo que empezó durante nuestro colapso. Se nos puso a prueba cuando Sabathun, diosa de la colmena del engaño, se hizo pasar por uno de nuestros mejores guardianes, Osiris. Accedió a nuestros secretos, pero a su vez, Osiris accedió a los suyos. Sabathun se rebeló contra el testigo y escondió en Neptuno lo que podría ser nuestra única oportunidad de derrotarlo. Ahora, el antiguo emperador Cabal, Kalus, y su flota lealista se han unido al testigo en la Tierra. Pero encontramos un apoyo inesperado en la hija de Kalus, la emperatriz Kaitel, y en Mivrax, líder Elixni de la Casa de la Luz. Nos hemos unido todos contra un enemigo común. En un acto sin precedentes, el viajero dejó la Tierra para enfrentarse al testigo. El conflicto empezó a gestarse mucho antes de que existiéramos, pero le pondremos fin de un modo u otro. Todas las unidades, no dejéis que se acerquen al viajero. ¿Qué es eso? El testigo. Sea lo que sea, tenemos que acabar con él. Hallaron el velo. No podemos permitirnos un enfrentamiento. No tenemos elección, no hay tiempo. Osiris. No mueras. Por
Portaluz, ayuda a Osiris a llegar al velo antes que Kalos. Y no lo pierdas de vista. No está como para malgastar su vida. ¡Qué velocidad! No nos gusta perder el tiempo. Vale, no hay tiempo que perder. Bien, nos vemos en la atalaya. No lo entiendes. Tenemos que llegar al velo. Entiendo lo que está en juego, Portaluz. Mucho mejor que tú. No todos tenemos más de una vida. Así en mi interior. ¡Ah! Esto merece un brindis, ¿no crees? Mi testigo. Gracias. El velo está muy cerca. Pero fuera de nuestro alcance. Mis fuerzas lo están localizando ahora. Los neptunianos no son ninguna amenaza con su tecnología de pacotilla. La forma final aguarda. El velo es el siguiente paso. Tienes lo que querías. Emperador. ¡Tengo la gloria! Gracias a ti, mi testigo. ¡Encuentra el velo! ¡Así saldré de esta servidumbre! Thank you.
demasiado tarde. Ya tienen el velo. Guardia, esto no... Algo no va del todo bien. ¿El velo? Es peor que antes. Mucho peor. Mi testigo. Progreso. Progreso. Hemos capturado el velo. Bueno, la zona que lo rodea. Está enterrado, así que llevará un tiempo excavar y conectar el transmisor. Además, el enemigo anda cerca. Sí. Sabemos que están aquí. Unos protegidos. No cambiará el destino. Conectarás el mástil radial y el velo se desintegrará. La forma final depende de ello. Así será mi testigo. Me resulta familiar, pero esta vez ha sido más intenso. Siento que... No debería estar aquí. Estamos en esto juntos. Osiris y Nimbus tienen que saber esto. Que no os engañe. El Kalus al que os enfrentáis no es todopoderoso. Es mucho más peligroso. Una bestia hambrienta y desesperada. Antes era el dueño del Imperio Cabal y de toda su abundancia. Para su disfrute. Disfrutar era su fin y su fuerza, decía. Angustiarse por edictos y enemigos era una debilidad. Pero pude ver en sus ojos el temor ante el inminente fin de esos placeres, nublándole la vista ante el inminente golpe. Debí haberlo matado. Creí que el exilio sería más apropiado. Pensé que se reduciría a la nada en el vacío del espacio. Sin embargo, vislumbró algo más. Convertirse en algo más grande de lo que nunca había sido. Como una bestia de guerra olfateando sangre, persiguió ese deseo y abandonó honor y razón. No había nada que no sacrificara por su propia salvación. Y cuando el testigo por fin acudió a él, Kalus se enfrentó a lo que siempre había rehuido. Si no lo detenemos, acabará con todos nosotros. ¿Una superposición paracausal? ¿Cuál polo magnético? ¿Mucho trabajo? ¿Y bien? Luz y oscuridad siempre han sido antagonistas. Creíamos que éramos los campeones del bien porque portábamos la luz. Si no son fuerzas morales, si no son polos opuestos, ¿qué son? En su origen, el viajero es terraformador, un jardinero. Genera vida natural, una transformación física a escala molecular en planetas enteros. Deberíamos haberlo supuesto. El dominio de la luz es el dominio de lo físico. La oscuridad toma muchos aspectos. Sueños y pesadillas. Emociones. Dolor. Memoria. La naturaleza de la atadura confirma esta teoría. La oscuridad es totalmente independiente de la luz. Una unión paracausal que une realidades conscientes intangibles de la misma forma que... ¿Te estás refiriendo al río de almas? ¿Río?
Sí, es un cuento para niños en Neptuno. ¿Como una lana? Algo así. Ese río Bravo existe desde tiempos inmemoriales. En la historia, algunos intentan desviar el cauce o levantar una presa, pero nada lo detiene. Son muchos los que creen que o bien nos ahogamos o bien aprendemos a nadar. ¿Y es así? Bueno, esa es la mejor parte. Nosotros somos el río. Y eso nos empodera, según parece. Oh, creo que conozco un lugar donde podemos encontrar esa clase de poder. ¿Qué es esta atracción? Sagira, vamos a escanear. Ah, claro. ¿Interrumpo algo? Roger, me encontraba reflexionando sobre los efectos del velo en los espectros. Sé que no he sido el mejor invitado en tu ciudad. El dolor no es un obstáculo. Solo nos recuerda que seguimos respirando. Y luchando. ¡Establecerán conexión! ¡Hay que detenerlos! Temporalmente, el control sobre el velo. Temes perder, emperador. Tu miedo te trae dolor. Conocemos el dolor. Debemos extinguirlo. No tienes objetivos. Porque te da miedo buscarlos. Ese miedo es tu perdición. ¿Mi perdición? ¿Mi perdición? He alimentado esta fuerza sometiendo sin escrúpulos, derribando las puertas del enemigo y tomando nuestra recompensa. ¿Por qué? ¡Porque quería! Tienes el universo entero en tus manos y solo puedes pensar en usarlo. ¡Basta! Asegura el velo. Crearemos la conexión. Acepta mis disculpas. El velo es tuyo. Así se hará. Sistemas activados. 80% de las defensas operativas. A mí me invade la ira. Ella tiene un ejército y tú tienes cuerdas verdes mágicas. ¡Acabemos con Kalus! No podremos con Kalus. Ni siquiera comprendemos este poder errático a nivel fundacional. Es el momento de entenderlo. Keitel, necesitaremos tus tropas. Nimbus, recarga todas las torretas restantes que puedas. Mientras Osiris me ayuda a desenredar esta atadura. Cuando pensamos en controlar algo tan poderoso, damos por hecho que solo hace falta fortaleza. Determinación. Fuerza de voluntad. Pero he aprendido que no siempre podemos controlar el curso de la naturaleza.
en vez de apretar los puños. Debemos abrir las manos. Aceptar que las mareas cambian. No resistirnos ante el dolor en todas sus formas. Las derrotas y las pérdidas nos permiten superar lo imposible. Dura es la caída, ¿eh? ¿No? Venga ya. Por fin damos contigo. Saca tú. ¿Qué pasa, Osiris? ¡Saca tu espectro de ahí! Es la forma final. ¡Está creando el vínculo! ¡Ya era hora! ¡Destrúyelo! Dijiste que lo entendías. No pregunté por qué. Me salvó. Como tantas otras veces. Durante todas las vidas que compartimos, siempre fue mejor que yo. Antes de... Me dijo que no perdiera la esperanza en la oscuridad. Sabía lo que encontraría aquí. ¿Cómo se llamaba? Sagira.